cambiado mi vida. No veas en tan solo un año, no veas que cambio más bruto. Con lo bien que yo estaba dando clase en el instituto, con lo tranquilo que estaba en el instituto La Muralla, tirando todos los puentes y los fines de semana. Ahora no cojo un festivo ni un sábado libro yo. Ahora solo cojo un puente si hay un pedido para la estación. Y aquí tienes al que reparte, 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 reparte. Aquí tienes al que reparte y nunca se lleva la mejor parte. Tenemos nuestro menú, una pizza de alucine. Incluso por una de ellas nos han dado un récord Guinness. Cogimos un pedido en enero, pero tuvimos lío de cojones. Se lo entregamos en noviembre y se llamó Las Cuatro Estaciones. ¡Y la grandiosa! ¡Oh! ¡Y la asombrosa! ¡Oh! ¡Y la caprichosa! Y luego llegando a fría y asquerosa. ¿Cómo que asquerosa? Que no, dormido, súper sabrosa. Y aquí tienes al que reparte, 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 reparte. Aquí tienes al que reparte y nunca se lleva la mejor parte. Tenemos a la telefonista. Hola, buenas noches, ¿quiere usted pedir una pizza? Los clientes me la marean y de la pobre se cachondean. Y encima son poco sorda y se gusta mucha, se me bloquea. Otro pedido para las Malvinas. Quiera para Santa Marina. Otro pedido para San Fernando. Quiera para los ordenandos. Se equivoca con la calle, con todos los ingredientes. Antoñita, porción. Que después se me queja toda la gente, vale. Y luego llega los niños y siempre se nos estresa. Pedido, pedido, pedido y pedido. Y venga pedido, y venga pedido. Y se le cruzan los cables y al que coja despedido. No está cabrón dormido. Sean todos bienvenidos al de la pizza, su pizzería favorita. Llámanos bien un ratito. Tienes la cena en casita. Y si estás comunicando, no es calla lío, no calla cargo, es que estamos llamando a otro sitio. A ver si puedo cambiar de trabajo. Que antes de firmar contrato, he cargado de sorpresa. Y no veas cuando yo vi mi vehículo de empresa. Y cuando leí el contrato, te juro me quedé rodo. Y digo mejor que nadie que esté más. Me dio la moto, que esté más. Me dio la moto. Boletines horarios de Telepizza. Son las 10 y 20, 9 y 20 en Canarias. Las 12 en Canal Extremadura. ¡O menos! ¡Vámonos! ¡Yo voy! Yo no soy economista y no entiendo de esas cosas, pero da la sensación que la crisis va para largo y que tenemos que apretarnos el cinturón, porque la prima de riesgo venga a subir punto y yo fíjate que la prima de riesgo, ¿qué decir? Ahora mismo no caigo yo, ¿quién es? Ahora hablado, que ya no hay confianza en los mercados. Y yo sigo oyendo, y a veces me dejan hasta fiao. Y los mercados dicen que los bancos están arruinados, y que con nuestro dinero los hemos rescatado. Y con ese rescate, mira qué divertido, el pato finiquito que van a llevarse los directivos. Si luego sobra algo, pónganos la manguín. Y si nos roban 300 kilos, aquí da igual. Si a todas las cosas se tiene uno que acostumbrar. Y mientras rescatan los bancos, esos bancos están a gente de su casa sin mirar. Que están dejándolo en la puta calle. Y a todos esos que desahucian, ¿quién
cuánto tiempo sin hacerlo. Te juro que ni me acuerdo cuándo fue la última vez. Cuánto tiempo sin hacerlo, que no me acuerdo ya ni dónde ni con quién. Y es que está tan complicado, y mira que uno se harta salir. Si pillas te tendrás que conformar, que aquí ya no está uno para elegir. Yo que antes estaba liado desde que empieza la mañana, con ganas, con fuerza, se levantaba el tío con ilusión. Y como yo, aquí hay unos cuantos, se puede ver, que no dicen nada porque está aquí delante su mujer. Hay que solucionarlo, esto hay que levantarlo, que para conseguir uno se tiene que dar aquí un milagro, que el que ahora puede hacerlo es que ni se lo cree. Así que a todo lo que le pase, igual que a mí, sin ningún miedo que su marido digan aquí. Si antes no había esos problemas y tú te ponías al tema casi casi sin hablar, y ahora te mandan pronto al carajo, ¿cómo voy a encontrar un trabajo? Venga, vamos, un pedido para la tropa americana, ¿estáis todos listos? ¡Arranca! Cuando los americanos dieron al final con el Bin Laden, no dijeron nada, pero yo creo que se le hostia como vale. Entraron cientos de militares de las tropas americanas y Bin Laden allí cenando con la babucha y con el pijama. ¡Cuidado, los locales! Lo tiraron para el mar y ahora pensará la gente que lo tiraron al mar porque en el fondo era buena gente. Por ahí abajo andará seguro que haciendo el mal. Hasta el mismo Bojepón habrá convertido en un talibán. Y aunque ahora ninguno piense que está vivo y coreando, yo creo que desde abajo el hijo puta que la era de hierro la está liando. Ustedes ya lo sabrán y yo se lo corroboro, que los repartidores sufrimos atracos, sufrimos robos. Me roban en las Malvinas, que atracan por los cañones. Me roban en las vanguardas, en los colorines y hasta en San Roque. Me roban por las afueras, me roban por San Andrés. Pero el que más me roba es mi jefe a fin de mes. Necesito gente que reparta bien, gente que reparta bien. ¡Pues llama a los chungos! ¡Venga ya, hombre! ¡Trabajar, trabajar! ¡Arranca! Hace poco colgamos un cartel, buscamos aquí repartidores. Que venga gente con experiencia, mal reparto los mejores. Nos llegó el currículum de un nota que era experto en repartir. Y cuando yo vi la foto, ¡coño! ¡Pues si es Pepe de Madrid! ¡Cuidado, locales! Y es que para repartir ahí tiene tú a ese muchacho, ese que pega pata. Va con los brazos y luego dice el chaval que no lo hace con maldad, pero ya ha tenido ofertas de Pizza Queen y de Pizza Hut. La madre se acuerda mucho cuando lo tuvo en la barriguita. Imagina que todo el embarazo cuando le daba la patadita. Ustedes ya lo sabrán y yo se lo corroboro, que los repartidores sufrimos atrás, sufrimos robo. Me roban en las Malvinas, me atacan por los cañones. Me roban en las vaguadas, en los colorines y hasta el San Roque. Me roban por las afueras, me roban por San Andrés.
Venga, vamos, limpiando, por favor. Así es que da gusto trabajar. Ya mira el Facebook. Si solo han pedido cuatro pizzas. La masa, ingredientes, para el horno y para la caja. Y me la llevo, venga que me la llevo. Tranquilo, sin prisa, todo con mucha pausa. Y en 10 minutos la tienes en tu casa. Jueves, ya hay algo más. ¡Amiga! Ya está mal día el personal. ¡Venga, vamos! Que nos han pedido 20 pizzas. Ingrediente, la masa, primero por la masa. Sácala del horno y me la metes en la caja. Etapa sinfoniano que estaba para la banata. Y en media horita la tienes en tu casa. Sábado, no puedo más. Con chorizo y patatera, pimentón de la vela. Pizza muy fuerte, pizza muy fuerte. Pero corto. Hoy la he visto con dos pizzas caminando y su cajita de croquetas, colegiala de mi amor. Todo vaya sola. La conozco, le he llevado algún pedido. La niña vive en un sexto y sin ascensor. Carbonara, carbonara, siempre nos pide la carbonara. Y cuando ya voy por el tercero, yo me acuerdo de la colegiala. Y subiendo de vacino, me sale el animal los vecinos. Me parece que estoy en el tour. Por el quinto, por el sexto, de verdad que no puedo con esto. Y con 50 euros me paga, y yo de cambio no tengo nada. Y para arriba y para abajo, hasta cojo el abanto al carajo. Y le grito a mitad del camino, ¡Torrellana! ¡Llama al chino! Por favor, Controlar, sin mirar, ¡no! ¡Pero qué pasa, pega! ¡Y con razón! Yo creo que no le ha sentado bien el regalo que Don Nino le mandó. Una pizza para Alemania. Pero con esta de pepino español. ¡Vamos! Y el getazo. Las cosas de los niños, la que te lía cuando manda un regalito. Y es que no te veas Don Nino cuando manda los regalos, como cuando ganó las elecciones con Ago. Le mandó una pizza para que se la comiera y le dijo que las pizzas no son buenas consejeras. Y yo que se la
cuando entra estamos sonrientes y le ofrecemos el menú a nuestros clientes. Y últimamente estamos ensayando para decirles el menú, pero cantando. Una pareja fue a cenar el otro día y al escucharnos se fueron ya invitando. La barbacoa, la barbacoa, si esa os gusta, o como dos margaritas la lleva jamón, o jamón. La primavera, la primavera de salón, puede sacarla a bailar y hace a la hawaiana. Cuatro queso con roquefort. ¿Os gusta? ¿Cuánto? Mucho. ¿Tanto? O otra dos. Y en cuanto empezamos todos juntos a bailar y descojonando no empezamos a cantar. ¡Venga, vamos! Ojalá. ¡Posición de baile! Pide una pizza a la fulana para llevar, para llevar, para llevar. Y ya para terminar, pide una mediterránea. Cuando llego a casa, hartito del trabajo, que tendré yo de cena, prisas, 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 y encima con